hundo embrague y miren lo que pasó. Pero todo el peso le queda a los frenos. Si llegara a venir un carro allá, pues... Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy estamos aquí con el maquinón porque vamos a aclarar una cosa que inclusive los asesores de los concesionarios no saben aconsejar. ¿Cómo detener un auto mecánico en bajada? Mucha gente dice que neutro, otros dicen que siempre mete el embrague y luego frene, otros dicen que mete el embrague y el freno al mismo tiempo. Pero no, señores, ninguna de las que les acabo de decir es la correcta. Ya les voy a mostrar la forma correcta y segura de frenar en una bajada peligrosa, de frenar, de detener su carro. Listo, esto obviamente les va a servir para evitar accidentes. Digamos, pónganle que ustedes estén bajando y tengan un pare ahí. Entonces, obviamente, pues ustedes deben de saber detenerse si viene un carro, que se les atraviese, no sé, un niño o algo, un coche, bebé o algo así. Entonces, pues obviamente debemos de saber detener el carro en una baja de la manera más eficiente y correcta. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil, ustedes lo miran y si les gusta, pueden suscribir sin ningún compromiso. Bueno, entonces les voy a hacer varias demostraciones de cómo no se debe frenar y al final les voy a decir cómo sí se debe frenar y les voy a decir por qué. Resulta que si ustedes colocan cualquier tipo de neutro, solo hundir embrague y freno, ¿ustedes qué hacen? Liberan las ruedas de la caja y obviamente le dejan todo el peso del carro y la energía cinética que lleva el carro a los frenos. Listo, entonces miren esta demostración que les voy a hacer. Aquí ya empieza la bajada. Bueno, entonces venimos acá, venimos en recto, venimos en segunda, pónganle ustedes, vamos a girar, ¿cierto? Giramos y listo, miren, en este momento vamos a 12 kilómetros por hora bajando, le coloco neutro y miren lo que va a pasar. La velocidad se empieza a aumentar, el pare, freno, pero si vieron que la velocidad se empezó a aumentar cuando yo le puse el neutro, ¿por qué? Porque como les dije anteriormente, liberamos las ruedas de la caja y le dejamos toda la responsabilidad a los frenos. Claro, al liberar las ruedas en esa bajada, la velocidad se empezó a aumentar, digamos como unos 20 y algo kilómetros por hora. Obviamente voy despacio porque le estoy explicando, tengo el celular en la mano, pero subió casi al doble la velocidad, pasamos de 10 a 20 y obviamente toda la carga quedó para el solo freno, ¿cierto? ¿Y por qué metió el solo freno? Pues porque estábamos en neutro, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hacer hundiendo el embrague. Listo, vamos a seguir en segunda, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer hundiendo el embrague, señoras y señores. Listo, venimos en segunda, el cambio de segunda. Listo. Además que el terreno está mojado. Y ok, listo. Miren, venimos lo mismo. Unos 12, 15 kilómetros por hora. Hundo embrague y miren lo que pasó. Hasta 25 se subió la velocidad y ahí se acciona el freno, pero todo el peso le queda a los frenos. Si llegara a venir un carro allá, pues la frenada tomaría más duro. ¿Por qué? Porque se hundió el embrague. ¿Listo? Como se dan cuenta, siempre que hundamos embrague a destiempo, el carro va a subir su velocidad porque vamos bajando, o se va a sentir más suelto, al igual que colocar neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se debe hacer? Obviamente con ayuda de la caja, parar, detenernos. ¿Cómo así? ¿No se me apaga el carro? Obviamente cuando ya se vayan a quedar ya quietos, pues ahí sí usamos el embrague, pero ya cuando nos vayamos a quedar ya prácticamente quietos, o sea al final de la frenada, vamos a frenar con el solo freno, el carro engranado y al final ya usamos el embrague pues para que no se apague, ¿no? Entonces vamos en segunda a unos 15 kilómetros por hora, lo dejamos caer, pero miren, a duras penas ahí se mantiene. Frenamos con ayuda de la segunda. Miren cómo frenó suavecito. Si ven lo poquito que tengo que hundir el freno. Y ya cuando vaya a detenerme, ahí se usó el clutch, pero ya al puro final. O sea, lo que yo voy es que hemos de usar el solo freno. ¿Listo? El solo freno se usa con el carro en el cambio de segunda o primera. De hecho, en esa bajada lo mejor sería reducir a primera para que el carro se vaya más detenido. Nuevamente lo vamos a hacer una vez más. Entonces, bueno, llegamos, independientemente si van en primera o en segunda, le voy a meter segunda. De hecho, freno primero, obviamente el carro va frenando mucho más suave, el frenado es mucho más suave, el carro responde mucho mejor la frenada y ya al final meto clutch para terminar la parada. Listo, cuando vayan a menos de 10 kilómetros por hora utilizan el embrague, antes no, o sea ya al puro final de la frenada. Primero frenan,
luego en el clutch. La manera correcta de frenar en bajada. Y bueno, gente linda, espero les haya servido este tutorial. Recuerden siempre, sobre todo en esta condición de lluvia, y piso mojado en bajada, lo mejor es ayudarse con la caja para frenar. ¿Cómo? Pues bueno, en los cambios más indicados para ir bajando en una calle cerrada, que serían primera o segunda, ¿no? En una calle residencial cerrada, perdón, cerrada no, sino, o sea, que el cruce es muy cerrado, no se ve bien el cruce, pronto puede aparecer algo muy de repente, entonces lo mejor es frenamos primero con el carro engranado en primera y en segunda, que son los cambios que más resistencia hacen para que el carro no se descuelgue. Frenamos y ya al final de la frenada terminamos ahora sí con embrague, obviamente sin soltar el freno, ¿no? Ojo, yo en ningún momento para meter el embrague solté el freno, siguen frenando, pero al final conectan el embrague y salen. Listo, pues para que el carro no se apague. Espero haberles ayudado. Recuerden tener mi curso en Patreon. Son mis clases en orden, en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Las 40 mejores clases que yo he hecho, pero en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces es un super curso virtual. Aquí les voy a dejar el link como comentario destacado para que entren y se suscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!